con Dominance, que es una línea que yo tengo varios años y que muchas de ustedes también me han dado el apoyo. Darle las gracias también al doctor, porque para venir hasta aquí tuve que hacer una travesía inmensa. Ahora con Pineda, que es una casa de 25 años, que viene a transformar aquí en Estados Unidos, que muchos también la conocen, una forma de embellecer, pero en salud. El doctor ya será encargado de decirle la forma. Bueno, muchas gracias a Ani, cirujano del Estado de la Universidad Central de Venezuela. Tengo un posgrado en cirugía plástica reconstructiva. Tengo un máster de medicina estética en la Universidad de la Isla Baleares en España. Y una especialización en mesoterapia clínica de la Universidad Victor Segalén en Francia. En la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y igualmente voy a aprovechar de invitarlas, ¿verdad? No lo tenía planificado, pero las amigas me hicieron soltar la sopa. Y bueno, vamos a soltarles la sopa. En el mes de mayo, 18 y 19 de mayo, anoten en agenda, es el Congreso Mundial de Estética y Clínica Reparadora en la ciudad de Córdoba, Argentina. Este congreso tiene una particularidad muy especial. Está dividido en dos fases. La parte de lo que es esteticistas, cosmetólogos, cosmiatras, van en un auditorio, los cirujanos plásticos y los estéticos van en otro auditorio. Yo vine y quedé igualita. No, te vino así y le muestra la foto así. Y la vamos a pegar aquí. Esa es la pequeña historia. Cuando el paciente venga la semana que viene, vamos a tomarle foto antes de empezar. Otra vez, pues para aquí, poner los pies así para que quede derechito. Frente, perfil, lateral, espalda y perfil de este lado. ¿Para qué perfil de este lado? Para que usted tenga los pegados. Y le dice, mire, usted estaba así y mire cómo va. Los dos hoyitos de la cola de caballo, ¿ok? Entonces, al tener los dos hoyitos de la cola de caballo, hacemos esto, que nos indica pues que ahí está más o menos el centro del glúteo. Entonces, trazamos una línea y sabemos entonces de aquí en adelante que estos dos puntos del centro no los vamos a tocar, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas son las líneas desde los márgenes de seguridad para que el glúteo se mantenga estable. ¿Ok? Entonces, después que tenemos esto, ¿verdad? Tenemos aquí un punto que es la línea media alba del cuerpo, que es la línea coxal. En la línea coxal trazamos otra línea, ¿verdad? Para tener la perpendicularidad ya lista de esto. Y de aquí buscamos el glúteo mayor, que es esto, ¿verdad? Entonces hacemos esto. Ok, hacemos lo mismo aquí
y ya tenemos marcada la línea. Esta línea paralela que tenemos aquí al lado es para saber que esta es nuestra zona donde vamos a trabajar. La primera en los Estados Unidos. Cámara de Comercio para ofrecerle los servicios necesarios y las herramientas necesarias para que usted pueda tener su licencia y trabajar legalmente, especialmente en este país. Las personas que quieran intentar tienen que sacar coger un curso de las personas que sacan la sangre. Desde allí es donde ustedes pueden inyectar probablemente, dependiendo qué dimensión tiene ese producto que ustedes vayan a trabajar.